gracia y la paz de Jesucristo esté con todos. Acompañamos a Salvador, dando gracias a Dios, a él y a su familia, por los 15 años, casi 16, sentados a 14. ¿Son 15 cumplidos o los vas a cumplir ya los cumpliste? El 6 de diciembre. El 6 de diciembre, ok. Bueno, te mantienes de pie, yo te digo en los tiempos que te van a mandar, ¿ok? Para celebrar esta acción de gracias de los 15 años de Salvador, pedimos al Señor perdón de nuestros pecados cantando el Señor de piedad. Señor, ten piedad. El día
tiempo de la servidumbre. Ahora les toca armarse a ustedes. Y hace su ejército, el pueblo de Israel. Y actualmente en Israel tiene ejército poderoso como cualquier otra nación. Ahorita ustedes saben que está en guerra contra el grupo este palestino, Hamás. Y entonces, aunque ha estado derramando mucha sangre contra Gaza, bueno, el pueblo de Israel ahora ya no se deja. Le anuncia el ataque y contraataca rapidito. Todo el tiempo que él no se defendió, ahora dice a las naciones enteras, ya se acabó el tiempo de la servidumbre. Pero este es un anuncio de Sofonías. Ya desde el tiempo de los profetas, Dios, por medio del profeta, le dice al pueblo, ármense. Y no porque las armas sean buenas, sino porque las injusticias que están haciendo contra ti, ustedes tienen derecho a defenderse. Lo que es igual no es trampa. Para que entendamos que Dios, aunque no quiere la guerra y la muerte de sus hijos, pero también tampoco quiere las injusticias. Eso por un lado. Por otro, el que el anuncio que va a hacer María allá a Isabel cuando sube a las montañas de Judea, este es otro anuncio diferente. Si el profeta Sofonías le dice al pueblo, se acabó el tiempo de la servidumbre, ahora con el anuncio de la llegada del Salvador, tenemos un Salvador. Y aquí está, cumpliendo años. Dando gracias a Dios por sus 15 años junto con su familia. Pero ¿cuál es el anuncio que hace María a Isabel? Que Dios le ha revelado que ella iba a ser madre del Salvador. Y es que ese anuncio, los profetas desde antiguo lo estaban anunciando, pero nadie sabía quién sería la venida. Y María va y le dice a su prima Isabel, el Señor me ha elegido a mí. Pero ahí mismo se da otro acontecimiento, dice el Evangelio, que cuando María saluda a Isabel, el niño que lleva en su vientre Isabel, dice, salta de contento, de gozo, por la visita del Salvador. Es decir, María ya había sido liberada. Y en el encuentro de María e Isabel, también es al mismo tiempo el encuentro de Jesús y el Juan el Bautista, que va a ser el que lo va a presentar. Allá hay un misterio muy bonito, que cuando nosotros, en nuestra historia, sea muy humana, pero también historia de salvación, tenemos quien nos vaya antecediendo en cosas buenas, nosotros llevamos un camino seguro. Pero cuando nosotros también tenemos quien nos anteceda en cosas negativas, bueno, el camino se vuelve incierto, se vuelve áspero y se vuelve sufrimiento. Un pueblo sin Dios es un pueblo que termina sufriendo. Un pueblo que descubre y celebra la presencia de Dios en sus entrañas, en su ser de pueblo, es un pueblo que está seguro porque al escuchar y obedecer la palabra de Dios, está en el camino cierto de la salvación. Esa es la Navidad para nosotros. Y ahora con Salvador, que cumple años en este tiempo, ya muy cercano a la Navidad, bueno, pedimos al niño Jesús, que ya hace años nació, pero que ahora nazca en nuestros corazones.
cantamos el canto de los santos. Acompañamos a Salvador profesando la fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen, padeció, murió, resucitó y ahora vive con nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de confesar en Cristo Señor nuestro. Amén. Siéntense todos, vamos a presentar nuestra fe. Por este
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que se durmieron esperando resucitar contigo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de Salvador, y con su familia vienen a agradecerte sus 15 años. Apiádate también, como la Virgen María, de todos nosotros, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Por la alegría que nos da nuestra fe en Jesús que viene a salvarnos, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento acompañamos a Salvador, agradeciendo al Señor su vida y consagrando su corazón, consagrando todo su ser. Repite conmigo, Salvador. Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea. Y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea. Pues todo un Dios se recrea. En tan graciosa belleza. En tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa. Oh Virgen Sagrada María, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, yo te ofrezco en este día, alma, vida, y corazón. Elevador el volumen. Y corazón. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Y no me dejes, madre mía. Y no me dejes, madre mía. Y dame tu santa bendición. Que la recibo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paga tu bolita y se la das a tu madrina.
quietecita para que no se chorree, ¿ok? Porque al que se le chorree, no va a limpiar todo el piso. Líbranos, Señor, de todos los males y conforme y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el Cordero. Yeah.
mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinan ya desde ahora a anhelar las realidades del cielo y poner nuestro corazón en las que duran para siempre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Felicitamos a Salvador, le damos aplausos fuertes. Ajá, ustedes ya lo felicitaron, ahora él los va a saludar como padre. ¿Cómo se saluda a un padre? ¿No? Eso. Familia, felicitaciones, Dios me lo bendiga. Yo tengo que salir rápido porque tengo la posada. ¿Ok? Ya le dije. Vayamos en paz a vivir el amor que hemos tenido. Demos gracias a Dios. Que pasen en paz. Demos gracias al Señor. El día en que tú naciste, nacieron.